Mira, se agarra el hombro, se acomodan los tres niveles de caída de hombro, se deja sin costurar el extremo donde está la hebra del hilo, porque ahorita aquí que esté costurado vamos a pasar la hebra por todo el contorno de la B para trabajar el resorte en blanco. Y aquí antes de cortar la hebra, para no rematarle con otro nudo, vamos a amarrar esta hebra con el hilo con la aguja y el hilo antes de cortarla. Vamos a rematarla para que cuando cortemos la hebra no se nos desbarate la labor. Y entonces rematamos esta hebra y vamos a coser este hombro. Y lo pueden costurar de la manera que ustedes quieran. Le pueden hacer punto por punto, puntada de ojal. Ay, aguja, porque te metiste. Es que la aguja quedó adentro. En este caso yo le voy a hacer con punto ojal y va punto por punto. Ahí va uno, ahí va dos, ahí va tres, ahí va cuatro. Luego bajamos al siguiente escalón con uno intermedio, que es el de subir el escalón, y volvemos a empezar uno con uno, dos con dos. Por eso es importante que las reducciones queden iguales. 3 con 3 y 4 con 4. Y este que queda del escaloncito, que queda como donde se sube el escalón, también se costura, se trabaja. Y volvemos otra vez con los mismos 4. Uno con uno, dos con dos, tres con tres y cuatro con cuatro. Giramos la labor y así quedó costurada la caída de hombro. Qué bonita se ve. Punto, Punto por punto. punto por punto. Y todos los puntos tienen que coincidir, por eso es la misma cantidad. Y este punto, como ya lo amarré con el hilo, lo podemos cortar hasta aquí. De empezar a costurar, le hice unas puntaditas a él solo para rematar. Y Ese así, punto, como lo costuraste al inicio. Ajá, al inicio ya no se va a desbaratar, porque yo de esa manera lo agarro. Y entonces aquí ya, punto con punto, remato varias veces. Trato de rematar otras dos, tres veces en revés para esconder la hebra y para que quede bien costurado y no se nos deshaga. Vaya a desbaratar.
Y así yo costuro la caída de hombro. Ahí quedó. Entonces ahorita vamos a proceder, como la aguja circular tiene dos extremos que no es ni derecho ni revés, entonces vamos aquí por el lado derecho, sacamos un poco la aguja y vamos a meter los puntos de la B. Y vamos a ir metiendo, metiendo, metiendo todos los puntos en contorno. Miren, le voy pasando la aguja, voy agarrando y recogiendo los hilos. En todo el contorno, porque aquí vamos a empezar a trabajar tejiendo la B del cuello B. Hay algunos puntos que no están rebeldes, no se dejan agarrar y hay que agarrarlos por el otro extremo, pero hay que regresarlos al redil del derecho, que es donde lo necesitamos y lo queremos.